El más grande y rápido buque a vela de Latinoamérica, el VAP Unión, ya llegó a su segunda parada. ¿Quieres saber cuál fue su destino esta vez? Pues te lo contamos en la siguiente nota. Tras 29 días de navegación, el imponente buque VAP Unión arribó al puerto Guam en Estados Unidos, siendo esta la segunda recalada del reto que se han impuesto los valerosos tripulantes: recorrer el mundo en solo 309 días. Entre abrazos y bienvenidas, una comitiva recibió a los disciplinados y valientes cadetes a bordo de este navío, quienes no solo gozaron de este cálido encuentro durante su estancia en tierras norteamericanas, sino que pudieron apreciar el arte y cultura folclórica de esta isla a través de su música y su baile. Este viaje tiene como objetivo difundir la milenaria cultura nacional y promover los productos exportables y gastronómicos de nuestro país. De esta forma, el público pudo realizar visitas al buque para conocer más sobre nuestra gente y nuestras tradiciones, y así también potenciar la industria naval a escala mundial. Con este último anclaje, solo le faltarían 18 puertos más por visitar para que esta circunnavegación pueda ser considerada todo un éxito y la hazaña se vuelva a repetir. La siguiente parada se tiene prevista que será en Tokio, Japón. Estamos orgullosos de que nuestra cultura sea promovida en otras partes del mundo. Por ello, seguiremos transmitiendo las actualizaciones de esta gran aventura marítima.